tenemos retos de cambio climático. Vamos a tener cambios constantes cada año en los factores de clima. Mucho de la ecología está basado en teorías de equilibrio. Ninguno de esos va a funcionar en un mundo práctico cambiante. Establecimos una cronosecuencia en zonas de retroceso del último glaciar de Venezuela, que está en el pico Humboldt, a 4.942 metros. La zona en morado es donde estaba el glaciar en 1910. Y la zona blanca es lo que nos queda de glaciar, menos de 4 campos de fútbol. Creo que también esta mirada política es importante para eso, para establecer estas estrategias. Y para mí hay 3 elementos que son esenciales y que son justamente la formación política, la organización y la articulación. Tenemos que abandonar un poco esos límites disciplinarios, sectoriales, etcétera. Estos problemas tienen dimensiones políticas, dimensiones ambientales, dimensiones sociales y dimensiones estructurales incluso, ¿no? Solo de esa manera, digamos, podemos avanzar hacia soluciones más inclusivas, más efectivas. Las comunidades plantean su problemática, pero luego no lo ven en que quede eso en una resolución, en una política de Estado. Los impactos de gestores locales ha sido muy potente porque los gestores generalmente viven en las comunidades. Las personas que hagan esto sepan el compromiso que deben tener en el sentido de que pueden ser muy útiles o pueden destruir algo que lleva años haciendo. Se ha evitado la cuestión de que sigan interviniendo con el ganado. Es básicamente con el apoyo de nuevas alternativas económico-productivas. Más que estoy incidiendo en la parte económica para que mejoren sin destruir en la parte alta. Esa área tiene que ser conservada porque de ahí nos viene el agua. Y regresar con algunas reflexiones a esta idea de la justicia hídrica como para mejorar nuestros procesos de gobernanza. Tenemos estos 3 componentes que son el reconocimiento cultural, la participación política y la distribución socioeconómica. El reconocimiento por un lado y participación por otro lado. Vamos a crear el campo o el escenario para tener una distribución socioeconómica más justa, más equitativa. Lo primero es pues su rango de distribución amplio, que abarca entonces a varios territorios: Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Hay un vacío de información muy grande. Entre 13.000 y 18.000 ejemplares estarían distribuidos en todas estas regiones. Quedo muy agradecida a los organizadores en general por la oportunidad de poder generar un espacio de este nivel. Ha permitido tener una integración de conocimientos, intercambiar las experiencias particulares que tenemos en cada país, pero a la misma forma también ha permitido consolidar a un grupo que de alguna forma tenemos una participación en varios niveles como actores de estos ecosistemas de montañas. Esperamos también que ustedes ahora, nuevos líderes de la conservación, de la gestión sostenible en montañas, con todos estos insumos que se ha facilitado para que estén a disposición de ustedes, se requiere una masa crítica, ¿no?, multiactor, para seguir avanzando en este proceso, ¿no?, desde sus espacios como investigadores, como gestores, como decisores, como docentes. Necesitamos muchísimo, muchísimo este intercambio de conocimiento, estas redes que se crean entre expertos, y ahí teníamos entonces 39 expertos, ahora están más conectados después de este IPROMO latinoamericano. Y esperamos seguir con este curso y promo en español. Creo que ha sido una experiencia muy, muy interesante, un gran interés y muchos conocimientos que realmente es necesario compartir. En la Alianza para las Montañas necesitamos vuestra participación activa.